Como siempre, muchas son las opciones para ver y conocer arte en el sector de Alonso de Córdoba en Vitacura. Una amplia oferta de galerías ha consolidado el sector como un punto de visita imperdible para los interesados en conocer las últimas tendencias del arte actual. El recorrido de hoy comienza en Galería La Sala, donde 12 artistas chilenos se reúnen para revitalizar el concepto de miniaturas, realizando trabajos en pequeño formato, con temática libre y en diversas técnicas. Entre los exponentes se encuentran Paula Lynch, Hugo Grisanti, Andrea Breinbauer y Víctor Pellegrini, quien explica cómo ha abordado el concepto bajo el cual gira la muestra. Hoy día, en el mundo de hoy día, nosotros estamos viviendo a través del computador y estamos viendo un paisaje totalmente distinto, y eso es el fondo de mi trabajo. Miniaturas 2.0 estará abierta hasta el 12 de julio en Galería La Sala, ubicada en Alonso de Córdoba 2700. Algunas cuadras más allá, en la Galería Patricia Reavi, se encuentra exponiendo hasta el 13 de julio la artista Josefina Fontecilla, quien en su muestra Lirios 2 exhibe un conjunto de obras con el que continúa su investigación en torno al paso del tiempo y cómo éste transforma sutilmente los objetos. En el mismo lugar es posible ver los 12 óleos que exhibe Alejandro Quiroga en la muestra Mitad Mentira, Mitad Verdad, abierta también hasta el 13 de julio, y donde a través de lugares silenciosos y sintéticos, el paisaje funciona como protagonista. Ubicada en Avenida Nueva Costanera, la reciente inaugurada Co-Galería exhibe paisajes de la artista cubana Analía Amaya. Tal como su nombre indica, la muestra nos acerca al concepto de paisaje a través de imágenes o fenómenos simples de la cotidianeidad. Lucía Cintas, directora de Co-Galería, explica cómo el artista aborda este concepto. Ella abordó esta temática del paisaje no desde la representación natural o más realista del paisaje, sino abstrayendo ciertos puntos de luz que a ella le llaman la atención en la vida cotidiana, en el paisaje cotidiano, generalmente citadino porque es el que ella habita. Terminando el recorrido, podemos visitar la Galería Isabela Ninat, donde por estos días es posible ver la obra de Matías Pinto de Aguiar y Paloma Maturana. En obras recientes, Pinto de Aguiar renueva no solo su metodología de creación, sino todo el universo plástico de su pintura a través de la abstracción. Por su parte, Paloma Maturana presenta Fixis. A través del humor, la artista retrata una sociedad carente de afectos en una serie de obras donde irrumpe la fantasía del anime japonés contemporáneo y popular. Ambas exposiciones se encuentran abiertas hasta el 6 de junio. Todas las muestras mencionadas son de entrada liberada y se encuentran situadas en un entorno de parques, cafés y restaurantes. Excelentes complementos para una mañana o tarde de recorrido cultural.